Bueno, y es que ahora tenemos importante información porque 4 presuntos asaltantes fueron capturados durante las últimas horas por parte de la Policía Nacional Civil, y es que se da a conocer que estos hombres son los presuntos responsables de asaltar a varios pasajeros dentro de un bus extraurbano. El hecho ocurrió en la zona 7 específicamente, cuando estos 4 presuntos asaltantes fueron aprehendidos con una carabina robada, una pistola y 10 celulares, además de un radio portátil. Policías de la Comisaría 14 dieron a conocer que se atendió la denuncia de un ciudadano y, tras la coordinación con las demás unidades del sector, se inició un patrullaje inmediatamente, por lo que lograron ubicar y capturar a estas 4 personas en la 31 Avenida y Sexta Calle en la colonia Centroamérica, en la zona 7, por ser, como anteriormente mencionaba, los presuntos asaltantes de un bus extraurbano. Los hombres fueron identificados como Richard, de 23 años, Brian, de 18 años, Luis, de 23 años y Víctor, de 19 años, a quienes además se les decomisó una pistola con una tolva y 4 municiones útiles, así como 4 mochilas, 10 celulares, un radiotransmisor y una carabina calibre .22, que era parte de lo robado a los pasajeros del bus y después del atraco. Según la denuncia, estos sujetos descendieron en la 34 Avenida y Calzada San Juan, en la zona 7. Además, estableció que el radio portátil y la carabina son propiedad de la persona denunciante, quien además presentó la documentación de ambos objetos. Asimismo, se identificó que Richard tiene 2 antecedentes desde el año 2018 por distintos delitos, según lo que se da a conocer, en este caso posesión para el consumo y faltas contra la propiedad, mientras que Luis tiene 4 antecedentes desde el 2019 por los delitos de agresión y amenazas. Hay que tomar en cuenta que entre lo investigado por las autoridades se registra que el 29 de noviembre del 2021 fue detenido en la zona 5 este hombre por haber robado el producto de un supermercado, y en ese mismo momento se estableció que era requerido por un juzgado de El Progreso por el delito de hurto agravado. Además, el 31 de marzo del año pasado fue aprehendido en Tiquizate, Escuintla, en cumplimiento a una orden emitida el 10 de diciembre del 2021 por el delito de hurto agravado. Son parte de los detalles que dan a conocer las fuerzas de seguridad a esta hora de la mañana, todo relacionado al tema de capturas y, en este caso, uno de los delitos más denunciados, el tema de los asaltos que se registran constantemente en la ciudad a peatones, a motoristas, a automovilistas y, en este caso, a pasajeros de una unidad del transporte colectivo. Los aprehendidos ya fueron trasladados al juzgado correspondiente, en donde tendrán que dilucidar su situación legal, mientras lo incautado será parte de la investigación que desarrollarán integrantes del Ministerio Público.